a empezar yo, porque yo soy el más malparido. Yo rapeo y te mato en lo más sombrío. Es más, vos tenés fantasía con tu tío. Yo no soy ningún llanero, porque maldito ese sombrero es mío. Dice que el sombrero es mío, no es tuyo. Por eso es que a la pista yo no le huyo. Tienes que aprender a rapear en todos los choques y en todos los cortes, si queréis te instruyo. Papi, te voy a meter una coñiza. Te voy a decir algo que va a dar bastante risa. Porque tú tienes algo que yo no tengo. A mí me faltan medias y a ti te faltan unas cotillas. Pero atención, todos han aprendido. Vamos a empezar a rapear porque el ambiente está prendido. Que este sombrero es de él, me dijo el tío. Pero el carro tuyo es mío. Y te elimino porque soy un mal parido. Yo rapeo y ahorita te destilo. Que se siente al llanero que te gané con tu estilo. Tu estilo no, yo no me complico. Con estos raperos yo no me pico. Ustedes dos son malditos viejos en el distrito. Y andan con cholas vistiéndose cual carajito. Ay, qué seria. Todos andamos con cholas. Ay, media. Ey, porquería, andamos con cholas, con Peggy, también andamos con Sofía. Pero que ya te la jeta, que te la tira y de rata. ¿Y por qué hace así con las patas? ¿Y vos qué pensáis que me opaca? Quédate tranquilo que con el post hacemos nuestra marca de alpargata. Ah, bueno, te queda. Tírate una moneda. Yo soy el que rapea y aquí te llega. Él está descalzo y le queda bien, de huele pega. ¿De huele pega qué? ¿Qué me había costado? Que con mi exnovia no te habías acostado. Cojones, niño, eso no me ha molestado. Yo no me culeo al día ni con un huevo prestado. Esa me la dijo Rojo, Plaza San Rafael. Yo la recuerdo muy bien. Y hablaste de Sofía, te faltó otro. Tú también. Pero cállate que no conseguiste la plata para la cena. ¿Hasta cuándo defendiendo a esta vergüenza ajena? Lilian, me acogiste con gordito que sí vale la pena. Sabes que me perfumo, claro que rapeo, yo no lo dudo. Voy a ganarle a este niño, eso seguro. Seguro. Claro que tú patrocinas rapero, claro te sientes muy puro. Porque no puedes ser rapero y como no puedes, tú quieres vivir de uno. Es demasiado difícil para este niño, no me molestaba. Hace tiempo que rimas cantaba. Parece que no tienes pana, pero yo soy tu verdad y te digo la verdad a la cara. Todas tus putas canciones son malas. Oh, dice BG. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? OG1. Roman perdió. ¿Roman perdió? OG2. Roman perdió. ¿Roman perdió? Fue para Garigua. ¿Y? Roman perdió. Roman perdió cada vez que se inscribió en una OG. Una de mis competencias. Que me tengas a rechera, eso es normal. Porque esa siempre va a ser tu esencia. Se me fue, pero la agarré. Esa presencia. Sí. Te dejo sin existencia. Claro que yo perdí. Qué peta. Pero no me molesta. Tengo las letras. Claro que yo tengo la receta. Tengo una rica. Además, son buenas. ¿Sabes? Completa. Yo perdí OBG, coño, eso es un beta. Tú perdiste con un puto control dentro de la corneta. Mira, ¿qué es lo que me pasó? Claro que OBG sí la perdí, pero no salí campeón. Porque poner los jurados que son malos y no tienen mención es como el problema de la corneta, es un problema de organización. No es un problema de organización, pero yo rápido y siempre te lo meto. Me parece demasiado loco, demasiado falta de respeto. ¿Qué? Le quites el campeonato del como amuleto. Porque los jurados no tienen nada que ver en esto. Porque denme el 3-2-1. Que lo entro de nuevo. Por eso es que te elimino rapeando. Porque eres un mamacuevo. Hoy yo la medalla me llevo. Por eso es que en la plaza yo me quedo. Mírate para otros lados. Que estás buscando donde mamate un huevo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué? Pero mira cómo no es que me ganaste. Hace tiempo que eres un contraste. Mira cómo te me regaste. Esta pieza que es muy bueno, pero se lo juro que no es muy grande. Déjate la entrada copiada, parece que de tu hermano copiaste. Martito, Martito, pasaba, este niño que me gastaba. Si no me tongueaba, el Martito la corneta dañaba. Dañaba, es mala. No importa que tú me defraudaras, porque yo sigo siendo tu pana, aunque tú me tiraras la mala. No te tiro la mala, siempre he tirado la buena. Sí, lo sí. Que pasa es que en OBG, cuando Roma se inscribe, da pena. Da pena, da pena. Ese es el problema. Ese es el tema. Sí. Yo vine para el Zulia a cambiar todos los esquemas. Última, última. Rapeo última. Y organizo.
rapeo y organizo. Y cuando me toca Roman, siempre lo dejo por el piso. Por eso es que yo rapeo de esta manera, siempre yo te hechizo. Sí, mira para todos lados, que nadie te va a quitar ese pelo rizo. ¡Ey! Últimas 48 faltan, dale. Con un Mumbai, ya, listo. ¿Pero qué pasó? ¿Se dejaron? No, que era... Matate pa' que hoy no di más lidia. ¿Sabes cuál es el problema? Que quedaste como powder, sin riqueza y sin familia. Cállate la jeta, niño, que vos sois un huevón. Y de familia que me vais a hablar, no. Batallaste con tu hermano y fueron malos cabrones. Era quien era más malo y perdieron los dos. Perdieron los dos. Pero eso dice mi oponente, el que tengo yo enfrente. Yo rapeo soy consecuente, pero maldita corneta te la mando por los dientes. Por los dientes no lo sé, en la pista. Vamos. Hace tiempo que yo soy protagonista. Nada por los dientes ganó la compa de frita. Y si me lo partí no importa, mi mamá es frita. Ah, bueno, vergatario. Pero yo rapeo y te voy al oncólogo. ¿Oncólogo? Pero ¿sabés qué va a pasar ahorita? ¿Qué va a pasar, papá? Que va para el otorrinolaringólogo. ¡A la maldición! ¿Y qué? Respete. Que este maldito que no me rete, urólogo que no me complete, el maldito quiere ser urólogo para tener excusa para tocar machete. Para tocar machete. Para saber de eso a los ojos hay que ver. Hay que ver. Por eso es que no soy lerdo, yo veo machetes en todos tus recuerdos. Ver machetes dentro de mis recuerdos, pero esa mierda de rima juro que no la contemplo. Como Jesucristo saco del templo y voy a sacarte un dildo desde tus adentros. Por eso es que yo rapeo, yo soy el demonio. El demonio. Con él yo hice un matrimonio. Porque hoy yo gano cual el monopolio. Y el templo ya lo va a volver a inaugurar Giuseppe Antonio. Última. ¿Y qué no entiende? No entiende. Es el demonio mejor que no me comprende. Que me deja por el piso este maldito que no aprende. Si tú eres el demonio y te mueves como serpiente. Yeah, como serpiente. Y a las personas que se quedaron hasta el final con todos los inconvenientes, gracias a ustedes, por ustedes es que estamos acá. Y si ustedes no vienen, igualito vamos a venir. Solo hay un ganador. Jurado la tiene. Jurado vota. El campeón de la fecha. ¿Está la cuarta, la sexta? Jurado, el campeón de la sexta fecha, el Tres Comercio y Robán. Jurado vota. A la cuenta de. ¿Pasó, papá? A la cuenta de. 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.